parte, ¿verdad?, de nuestra labor comunitaria es ayudar a las organizaciones sin fines de lucro, y realmente pues le damos ese servicio usualmente sin costo. Huracán María pasó martes a miércoles, y nosotros lunes comenzamos a operar, tratando de proveer, ¿verdad?, todo lo básico que tuviésemos disponible, pero no quita que pasamos muchos momentos difíciles. ¿Por qué? Porque en Vieques no llegó ningún barco como en 3 semanas y no teníamos a quién ir, porque realmente Vieques quedó totalmente incomunicado, tierra, mar y vía comunicación, y realmente pues no hubo otra cosa que confiar en la mano de Dios. It's amazing because, like, we were talking last night and even this morning, you know, we're English, Spanish, but when we all start talking about God, it's one language. Y bendiga aquí este lugar para seguir adelante, y bendiga a cada uno de nosotros y todos estos alimentos que vamos a recibir, y que sea para nuestro bien y nuestra fortaleza. It's God's people. It's not Puerto Rico. It's not Missouri. It's just God's people. We really feel that with everybody. Yo le doy gracias a todas estas personas que están aquí ayudándome. Ellos han venido a darme la mano. Estoy bien agradecida de todo. Sé que Dios me los envió por ahí. Les pido a mucha salud para ellos, para que sigan ayudando a otras personas que tienen necesidades igual que yo. Necesitan a ellos, así que espero a mi Padre Celestial que le dé muchas bendiciones y le dé mucha salud. La mano de Dios para mí es, sin Dios yo no pudiera estar aquí, porque si Él me falta, se me van estas fuerzas que tengo, porque quiero seguir luchando hasta que Él me diga basta, cosita.